tan emblemático de Crespo, justamente esta esquina de San Martín Independencia, para rendir homenaje al padre de la patria. Este hombre nacido en la ciudad correntina de Yapeyú, que de temprana edad viaja a España con su familia, es un argentino que vivió parte de su vida en España, se formó en el corazón del imperio dominante, hasta ese momento vivió, compartió, disfrutó de las comodidades de un país desarrollado, poderoso, un joven oficial del ejército realista con una carrera prometedora por delante y una vida llena de privilegios y honores. Sin embargo, todo eso no le hizo olvidar sobre sus orígenes. Todo lo contrario. La historia demuestra que estuvo pendiente todo el tiempo de su tierra, de su patria, añorando volver para hacer el mayor aporte que un argentino puede dar, poner al servicio de la nación todo su saber, su mayor esfuerzo en pos del bien común. Es por eso que regresa a Buenos Aires, donde fue recibido por el gobierno de entonces, quienes con cierta desconfianza le reconocen el grado militar y le dan la misión de formar un regimiento que sirviera de base para concretar la independencia de las Provincias Unidas. Con solo 34 años de edad y 22 de servicio, tuvo desde entonces como preocupación principal la formación de un cuerpo de soldados bajo una acertada disciplina militar elevada en valores y virtudes, las cuales serían los pilares del naciente regimiento, el regimiento de granaderos a caballo, con el tiempo haría alarde de su pericia en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. En aquel combate saludó desde lejos a la muerte gracias al inmortal granadero Juan Bautista Cabral. Más tarde, el mismo regimiento marcharía victorioso por medio continente, dejando atónitos a cuantos testigos lo vieron, contagiando la libertad a su paso. Su nombre quedará vinculado a estas palabras que no son simplemente eso, sino que encierran todo lo que los pueblos anhelan para su presente y futuro, libertad e independencia. Con sus máximas escritas para su hija Merceditas, nos dejó también un legado de principios éticos y morales para la formación de buenas personas, que todo buen padre o educador deberíamos inculcar en estos tiempos de crisis, de valores y sentido patriótico. El mismo regimiento marcharía victorioso por medio continente, dejando atónitos a cuantos testigos lo vieron, contagiando la libertad a su paso. Su nombre quedará vinculado a estas palabras que no son simplemente eso, sino que encierran todo lo que los pueblos anhelan para su presente y futuro, libertad e independencia. Con sus máximas escritas para su hija Merceditas, nos dejó también un legado de principios éticos y morales para la formación de buenas personas, que todo buen padre o educador deberíamos inculcar en estos tiempos de crisis, de valores y sentido patriótico. Por todo esto, don José de San Martín es el padre de la patria, sinónimo de autoridad, de honradez, un ejemplo de rectitud cívica, porque cuando le tocó asumir responsabilidades de gobierno, garantizó la libertad de prensa, la libertad de los nativos y esclavos, la división de poderes y la defensa de la educación. Creó el Ejército Libertador de la nada y muchas veces con el poder central en contra de esta idea de la necesidad de llevar la libertad también a los pueblos vecinos. Desde el lugar en que se encuentre, nos enseña que no hay tarea imposible de llevar adelante si tenemos la decisión y la convicción para luchar por nuestros ideales. Su ejemplo es símbolo de unidad para los argentinos. Para construirla necesitamos de los valores que nos deja: humildad, honradez, ética, verdad y justicia, para comenzar a reconstruir la Argentina y hacer realidad el futuro que nos merecemos y por el que tanto luchó San Martín. Démosle el mejor destino a su legado: libertad e independencia. Que este legado sanmartiniano sea un horizonte de esperanza para nuestro país, que sea un vínculo de patria para sentirnos más cerca,
para abandonar la hipocresía, cruzar la cordillera de la indiferencia y quedarnos para siempre en la verdad de la República. Muchas gracias. Ayúdese a encontrar la dignidad vencida, la verdad oculta.